Desde Santa Fe, Antioquia, no le conviene a los colombianos depender de unos centros de salud del Estado, de la politiquería. Aceptamos que en las zonas rurales hay que introducir mejoramientos, pero pueden hacerlos con EPS, hospitales privados, públicos, etc. No nos oponemos a mejorar la atención preventiva. Apoyamos que el personal de salud tenga mejor remuneración. Palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Santa Fe de Antioquia. Por supuesto, ha habido EPS que han fallado, pero en el gobierno del presidente Duque esas EPS de mala calidad de servicio se eliminaron. Hoy, en términos generales, quedan unas EPS de muy buena calidad. Ustedes, yo no creo que no, nos convenga a los colombianos depender de unos centros de salud del Estado, de la politiquería. Y además, nosotros aceptamos, por ejemplo, que en las zonas rurales hay que introducir mejoramientos. Pero ¿por qué los tienen que hacer solo con el gobierno, en vez de hacerlos también con hospitales privados, públicos, con EPS, etcétera? Hoy acaban las EPS, mañana o pasado mañana acaban los hospitales privados. ¿Qué haría Medellín sin el Hospital Pablo Tobón? ¿Qué haría Antioquia sin el Hospital San Vicente de Paúl? Y esos hospitales no son estatales, son fundaciones privadas sin ánimo de lucro. Ahora, a nosotros nos dicen, hay que mejorar la atención preventiva. No nos oponemos a eso. Nos dicen, aumentemos los salarios de los trabajadores de los hospitales. En lo que ustedes nos van a acompañar a firmar, si a bien lo tienen, apoyamos que los trabajadores, los médicos, las enfermeras de todos los hospitales de Colombia tengan mejor remuneración.